tal mi gente de YouTube? Tenemos antojo de comer comida venezolana. Así que vamos a ir a un sitio de aquí a Buenos Aires para comer comida venezolana y ver qué onda, a ver qué tal. Así que nada, quédense con nosotros que les estaremos mostrando. Aparte, no saben el frío que hace, está como en 10 grados la temperatura. 2000 años más tarde. Bueno, hemos llegado a un sitio, un local, digamos, un poquito pequeño. Un poco pequeño adentro. Y nada, vamos a ver qué hay en la carta. Bueno, este restaurante de comida venezolana se encuentra ubicado en la avenida Jerónimo Salguero, entre las calles Soler y El Salvador, en el barrio de Palermo. La verdad es que tenemos ganas de hace unos días de comer comida venezolana. Por lo menos Ari tiene ganas de comer una cachapa, y dentro de los restaurantes que vimos aquí en Buenos Aires que preparan comida venezolana, que hay comida venezolana, bueno, este tenía o tiene, digamos, que reputación aceptable. Entonces, bueno, vamos a ver qué onda, con qué nos sorprenden hoy. Y yo todavía no he decidido qué voy a pedir, pero por eso vamos a ver qué tiene el menú, y en base a eso decidimos. Bueno, aquí llegó nuestra comida. Este es el pepito que pedimos, y aquí la cachapa que pidió Ari. ¿Cachapa de qué, Ari? De queso de mano. Cachapa de queso de mano. Y este pepito tiene pollo y chuleta con sus respectivas salsas. Bueno, aparte el pepito lo pedí, trae maíz o choclo, queso parmesano, queso amarillo, cheddar, tiene papitas así como pie, y aparte de eso pedí la limonada. Una limonada con hierbabuena. Bueno, claramente un pepito sin salsa no es pepito, así que le colocamos su respectiva salsa, mayonesa y salsa así como tártara, perejil y eso. El venezolano que se respeta tiene que meter un mordisco así. Esto fue lo que salió venir para acá y lo que cobran en este caso, o lo que cobraron por lo que pedimos, que fue la cachapa, el jugo de parchita, el pepito y la limonada. Todo salió 3.280 pesos, que son aproximadamente unos $16. Así que cuéntenme cómo lo ven ustedes. Si están en Venezuela, ¿cuánto les saldría ir a un restaurante en Venezuela y pedir lo mismo? Coméntenme aquí abajo en los comentarios. Si estás en Argentina o en cualquier otra parte del mundo, te pregunto, ¿has probado un pepito venezolano? Y si lo probaste, ¿te gustó?